Ahora sí, tiempo de dar la bienvenida a nuestro RCG capitán, Media, nuestro amigo futbolista, allá en el estudio con Ernesto Amezcua, Omar Saurio y Ceci García y Belinda Cortés. Gracias, César. César, ¿dónde andas? Ah, bueno, ya está el invitado. Sí, Meliud, por favor. Ay, Meliud. Ay, ¿qué tienes que César, buenas noches. Hola, a ver, ¿qué traes en tu mano? Ah, órale, ¿es tu fecha de nacimiento? Sí. Ah, muy bien. Trae varios tatuajes. Trae varios tatuajes. Lo... Siéntate, por favor. Gracias, gracias. ¿Estás alto? ¿Cuánto mides? ¿1.80? Pues, 1.90 más o menos. ¿1.90? Wow. ¿Defensa central? Así es. ¿El que lleva la voz líder de mando? Se supone. Por lo general, los equipos tienen muchos capitanes que desempeñan esta posición, ¿no? La defensa central, el medio de contención, eventualmente, pues, alguno que otro creativo, tipo Lionel Messi, en su momento Cuauhtémoc Blanco en el América. ¿Qué características para que tú llegaras a ser capitán del equipo? Pues lo principal, ser dedicado, ser trabajador, más que nada, poner el ejemplo hacia el equipo. ¿Cómo ves? Genial, genial. ¿Y esa responsabilidad la asumes con mucho gusto? ¿Te pesa? No, no, es bonito porque te da cierto... te da un valor hacia ti mismo el que digas, bueno, entonces el profe te da la confianza, te da la posibilidad de que demuestres de qué estás hecho y pues es bonito, la verdad. Ya. ¿Cuáles son tus palabras de aliento cuando, pues en el medio tiempo, cuando el equipo va perdiendo? ¿Tú qué les dices a los muchachos? Que tengamos fe en nosotros, que podemos cambiar las cosas, así como vamos perdiendo, podemos en un instante cambiar las cosas y ir ganando en tan solo 5 o 10 minutos. ¿Qué es lo más difícil de ser capitán? Pues al momento creo que nada. ¿Todos te quieren? Creo que sí. No he sabido de alguien que me diga, no, pues este no es capitán, este no sirve como capitán hasta el momento. Finalmente es el director técnico quien decide y muchas veces hay algunos equipos que por elección, por votación y consenso dentro de la plantilla se escoge a alguien, pero debió haber visto el director técnico ciertas cualidades para designarte a ti, y cuando te dicen vas de capitán, en ese momento tú, ¿qué pasa por tu mente? Que es bonito porque ya lo tenía planeado, dije, pasó el primer, los primeros 6 meses, no lo fui, pero seguí entrenando, no seguí pues echándome a la hamaca y dije, tarde o temprano tengo que tener una recompensa, y se los había prometido mis papás, y mis papás me habían dicho, necesitamos que seas capitán, que tengas ese propósito, y en ese momento donde me dicen, pues estaban ellos en el entrenamiento y les digo, ¿saben qué? Pues vamos a cenar, estábamos cenando y no, pues ya me dijo el profe que voy a ser capitán y pues se pusieron muy felices de mí. Padrísimo, sí, padrísimo. Claro, claro. Oye, ¿y tú como capitán, o sea, eres el primero en llegar y el último en irte del entrenamiento? O sea, eres como que el que pone la muestra. ¿Sí haces eso? Sí, sí, claro, claro. Tengo que hacerlo, pues, aunque no lo sea, siempre era el primero, el último en irme, ayudo con material, cosas pequeñas que hacen una gran diferencia. Hay momentos, me dice, si estás de acuerdo, ¿sí?, en que llega una derrota y figuras como esta, pues tiene que... Sí, ¿cuáles son tus palabras cuando pues pierde el equipo? Obviamente también a ti te pega emocionalmente, que eso casi no pasa con Saltillo FC. A ti también te pega emocionalmente. ¿Cómo encuentras las palabras para decirle algo a tus compañeros? ¿O cuando alguien falla un penal? Les pregunto si dieron lo máximo. Si en ese momento me dicen que dieron el máximo, que estén en paz con ellos mismos porque se intentó de todo, no se logró, ni modo. Hay que seguir trabajando, pero si no te quedaste con esas ansias de chin, ya, hasta aquí dejé todo, entonces te falta algo por hacer, ¿verdad? Te está fallando algo de entrenamiento, no estás haciendo bien las cosas. Ya. Cosas pequeñas, como te digo. Ya. ¿Cómo ves? Oye, ¿y a ti quién te alienta cuando así pierdes el partido? ¿Tu novia o quién? Mi novia y mi familia, más que nada. Son los primeros en que les marco y ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues perdimos, no hay de otra. Pero ¿has llorado por un partido? Por muchos partidos.
por muchos, demasiados. O sea, y pasa seguido entonces en... Bueno, no. No seguido, pero sí hay derrotas que dices... Duelen más, ¿no? Que duelen más, claro. Pues siempre pasa este tipo de cosas, no siempre se va a ganar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los deportes, pues a veces se pierde, y así pasa. Y así como tú exiges en el fútbol, ¿qué pasa? ¿En la vida? En la vida. Así como te exiges en el fútbol, ¿te exiges en tu relación con tu novia? ¿En la vida? Claro, ¿el día a día? Claro. Tengo que estar atento al día a día con ella, con mis papás. Hay que estar con mis hermanos también. Hay que estar pendiente de todos. Fíjate que es padrísimo tu rol dentro de la cancha, no solamente como un defensa central. Es la voz de mando el capitán, es el que tiene que alentar al equipo, echarlo para adelante, regañar si no están haciendo bien las jugadas, si no están poniendo atención, si no están atendiendo la estrategia. Y en ese sentido, ¿eres regañón? ¿O cómo te diriges con los compañeros? Me molesta. ¿Cómo les dices? Dijiste que eras como que sensible, como que... ¿Pero cómo es el regaño? ¿Cómo, sí? ¿Cómo va? Pues es que va dependiendo de la jugada, ¿verdad? Si la falla y lleva muchas veces que la falla, oye, cabrón, ya... Así de plano, métela, pues, o sea, claro, cabrón, claro. Métela, si no, pues el pedo es acá atrás. Claro, claro. Nos van a golear o tipo de esas cosas y en el medio el ya no pierdes el balón, nos agarran a contragolpe, defiende bien, hay que, pues, ¿qué te digo? Ni modo de decir malas palabras, ¿verdad? Sí, sí, claro, así es en el soccer. Así y es en cualquier deporte. Sí, o sea, sí, desde luego, no nos espanta. Sí, no nos espanta. ¿Algo más que quieras saber? Sí, quiero saber, por ejemplo, a los chavitos, sí, a las nuevas generaciones que vienen desde abajo y que sueñan con llegar a jugar profesional como ustedes, ¿qué consejo les puedes tú dar? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué tienen que hacer? Pues que sigan intentando, porque hay veces que los niños en una visoría no los escogieron y se echan para abajo. No, ya no quiero jugar, mamá, papá, mejor no. No, esto es de... caídas, así como puedes estar abajo, puedes estar arriba y es de seguir intentando, seguir luchando por tus sueños, más que nada. Bien. Eso es un capitán. ¡A la vivo! ¡A la va! ¡A la bimbomba! ¡César! ¡César! ¡Ra, ra, ra! Ra.